¿Qué tal, querido Vicente? Público memorioso de Sin Censura. Estoy muy bien, muchas gracias. Y efectivamente, la mañana de hoy, hace un par de horas, el presidente López Obrador encabezó una reunión de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos. Y como tú bien apuntas, querido Vicente, se acabó esa relación de subordinación que había en los anteriores gobiernos, en los anteriores sexenios, particularmente en el PAN. El PRI todavía ahí más o menos alzaba un poco la voz, pero igual siempre bajaban en determinado momento la barbilla al pecho y acataban todo lo que el imperio decía. Estuvieron en esta reunión para abordar temas de migración y seguridad en particular. Y bueno, pues da mucho gusto encontrar este tipo de diálogos abiertos, expansivos. La delegación estadounidense estuvo conducida por el secretario de Estado del país vecino del norte, Anthony Blinken. Ahí lo vimos, muy receptivo, y también pudimos observar al secretario de Seguridad Nacional de aquel país, Alejandro Mayorkas, y al fiscal general Merrick Garland. Ahora, dicen que eran funcionarios políticos de bajo nivel. Imagínate nada más la ramplonería de argumentos que tiene la prensa corporativa, de bajo nivel. Ellos de Biden para arriba, pero bueno, esa es la estulticia con la que actúan. El mensaje del presidente, sin embargo, fue contundente. Si desterramos la corrupción, vamos a poder vivir en una sociedad mejor. Y en esto asintieron, todos asintieron. Los únicos que no, pues bueno, ya sabemos, la prensa corporativa. Y bueno, López Obrador, en efecto, invitó al presidente Biden a que visite nuestro país. A partir de esto, la relación entre México y Estados Unidos, pues tiene que ser objeto de análisis, pero de análisis profundos, no tendenciosos, porque en diferentes momentos se ha privilegiado un ámbito específico de nuestros vínculos. En los últimos años, el tema predilecto ha sido, acaso, la negociación del Tratado de Libre Comercio, pero sería ingenuo reducir los nexos entre nosotros y el país vecino a este único aspecto. No puede ser de una manera tan simple, tan ramplona, porque el carácter, Vicente, de nuestros vínculos con Estados Unidos está íntimamente relacionado con el proyecto nacional en general, en su conjunto, con el desarrollo de la economía y sobre todo con el de la prosperidad del pueblo mexicano. Ningún otro país, pésele a quien le pese, dentro del ámbito corporativo en el mundo, tiene una relación de vecindad tan compleja y difícil, pero a la vez tan crítica para sus intereses nacionales. Ahora, el cambio cualitativo en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pues ha ido experimentando en los últimos años, en los últimos sexenios, pues una deriva, yo diría que deliberada, del gobierno, de los gobiernos del PRIAN, para emprender un nuevo camino en los vínculos con el exterior. Casi podríamos decir, o incluso subrayar, que ha estado definida no por la política mexicana, sino por la política estadounidense e incluso por otras políticas extranjeras. Por eso llama muchísimo la atención la postura de López Obrador de expansión y abierta hacia el diálogo. Y es que hay que coincidir con el tabasqueño. Sería inconcebible que no hubiese entendimiento entre México y Estados Unidos. El punto toral de toda política interior y exterior es, qué duda cabe, el diálogo. Y en ese sentido hay que celebrar las palabras del Ejecutivo. Hay que buscar el entendimiento a ultranza y acto continuo, desde luego, fortalecer las relaciones de cooperación y amistad entre ambas naciones. Esta disposición al diálogo público memorioso, desde luego, ya tuvo sus reacciones. Los representantes de la prensa corporativa ya salieron a decir lo de siempre, barbaridades, boberías, sandeces, que López Obrador está al servicio de Estados Unidos, que el gobierno está a la espera de que Biden responda cuando quiera,
pero son estulticias. Los arranques desesperados de esta prensa corporativa y sus voceros son carentes de argumentos sólidos y reales y apelan a la opinología, a la interpretación, a la cartomancia, hay que decirlo, a la tergiversación de la realidad palpable. Lo cierto es que desde mi punto de vista estamos ante una relación bilateral marcada por el respeto, por el diálogo, y da gusto ver cómo se extiende una correspondencia de parte de ambos gobiernos. Contra los agoreros del fracaso que tanto hemos exhibido aquí, podemos observar y escuchar cada frase, cada mohín y cada argumento que se esgrimió en esta reunión. ¿Qué esperanzas, querido Vicente, que en un diálogo entre México y Estados Unidos fuera antes así de abierto? Esto no lo vimos en anteriores sexenios, y si no, que nos lo digan, que nos lo argumenten, porque yo no lo recuerdo. Y no cabe duda que el presidente López Obrador, pues acompañado por el canciller Ebrard, por el secretario de Gobernación, por los secretarios de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública y de Hacienda, pues brinda una gran esperanza de que el gobierno está trabajando como un solo puño de trabajo. Y esto se necesita ser una apátrida, se necesita ser un enemigo del pueblo de México para no reconocerlo y para no celebrarlo. Pero ahí están los estultos y ya los vamos, como ya lo estamos haciendo, viendo reaccionar de una manera adversa, no al gobierno, no a López Obrador, sino al pueblo de México. Aunque no hay que ser ingenuos tampoco, mi querido Ricardo, hay que decir que, y lo mencionaba hace rato, no va a ser un día de campo estos diálogos de alto nivel, sobre todo en temas de seguridad, por lo que está de por medio la iniciativa Mérida, la injerencia de Estados Unidos histórica a través de sus instituciones como la DEA, la CIA, el FBI, en fin, hay mucho en juego con un presidente Andrés Manuel López Obrador que le ha apostado a la soberanía, como tal vez no se le había apostado en gobiernos como el de Peña Nieto, el de Calderón, el de Fox, el de Zedillo y mucho menos el de Salinas. En efecto, querido Vicente, por eso la tradición del presidente López Obrador está afincada en Benito Juárez, también gran defensor del pueblo mexicano, está afincada también en Lázaro Cárdenas, y bueno, esto que tú dices y que tú apuntas es correcto, no va a ser un día de campo, no va a haber serpentinas ni nada de esto, va a ser un diálogo álgido, una relación compleja, pero vemos que México es un país comprometido, qué duda cabe, con la modernidad, con la apertura, con la tolerancia, y que es capaz de conciliar diferencias en el marco de estas instituciones fortalecidas que habían estado secuestradas y actuando, mirando a las clientelas, y que particularmente esas clientelas estaban en el extranjero y sobre todo en Estados Unidos y en España. Y aunque les duele y les punce a las huestas neoliberales y a los beligerantes intelectuales capitaneados por Krause, este gobierno está enfrentando con muchísimo vigor y con gran pujanza pues este desafío que son las relaciones tan complejas e históricas con Estados Unidos. Oye, Ricardo, se le vinieron encima a Manuel Pedrero. Yo lo menciono porque es el modus operandi de lo que hemos denunciado, estas estructuras en redes sociales del panismo, del conservadurismo, de la derecha. Exhibe el querido Manuel Pedrero a Lili Téllez en este Porsche, en este auto de lujo, y ya están pidiendo la caída en Twitter de la cuenta de Manuel Pedrero, algunas luces irregular, que busca la censura, sobre todo porque Manuel es un comunicador, y de ese tamaño, pues los esfuerzos contra la libertad de expresión, contra los medios independientes, contra las voces jóvenes, querido Ricardo Sevilla. Así es, decía el gran Friedrich Schiller, un gran poeta romántico alemán, que, bueno, un imbécil
puede contagiar a toda una masa, pero que juntos no son capaces de conformar un solo idiota. Así lo dice Schiller, los invito, si lo dudan, a que lo lean, pero por supuesto que no lo van a hacer, y justamente en esto radica esta animadversión en contra de los argumentos. Manuel Pedrero, como otros jóvenes colaboradores de aquí de Censura, de Regeneración, pues están trabajando con muchísimo ahínco, son la nueva generación de periodistas, de escritores, de artistas que están trabajando para la transformación y que no admiten ya este tipo de caudillismo cultural, caudillismo periodístico, y que están tomando las riendas de lo que ulteriormente será el nuevo escenario del periodismo. Y el nuevo escenario del periodismo, hay que decirlo y subrayarlo, y no hay que cansarnos, porque es aquí, en las plataformas alternativas, en Sin Censura, en Regeneración MX y en otros esfuerzos que se están realizando, y pues no hay forma de que lo paren. Ni las diatribas, ni las descalificaciones, ni las ofensas, ni las groserías cantineras van a hacer que esto pare. Ya no hay argumentos, y perdida la brújula de la argumentación, tienen que ceder pues a contratar a bots, a contratar a voces bélicas para que traten de denostar, pero el público ya no está dispuesto a eso. También se están abriendo muchísimas miradas, y las miradas están reconcentradas en ver el desnudamiento de estos supuestos intelectuales, y los van a mandar a la goma, como ya lo están haciendo, querido Vicente. No hay que preocuparse. Así es. Oye, regresando al tema de la relación bilateral, estoy pidiéndole al equipo de producción que me busquen el mensaje de Marcelo Ebrard, el mensaje del secretario de Relaciones Exteriores, mi querido Ricardo Sevilla, para cerrar, si me permites pedirte la reflexión. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que la nueva estrategia para frenar el tráfico de armas entre Estados Unidos y México, así como el trasiego de drogas, será denominada como Entendimiento Bicentenario, por lo que se sustituirá la iniciativa Mérida impulsada en el sexenio de Felipe Calderón. Con esto muere una de las manzanas podridas que quedaban del calderonato. Durante este mensaje de medios de comunicación que le estoy pidiendo a mi equipo nos prepare, Marcelo Ebrard declaró: en síntesis, se inicia una nueva etapa, como dice el secretario Blinken. Adiós Mérida, bienvenido a Entendimiento Bicentenario. Mi querido Ricardo Sevilla, estoy nada más esperando que me confirme el equipo que lo tenemos para escucharlo juntos y analizarlo, desmenuzarlo para la gente. Pero esto no es poca cosa, es cerrarle la puerta de una vez por todas en la relación bilateral al calderonato, que permitió, entre otras cosas, el Rápido y Furioso, permitió la simulación de un Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, pero que negociaba con los narcos, y decir adiós Mérida, adiós Entendimiento Bicentenario, ya con todas sus letras, acuñada la cuarta transformación en esta relación bilateral. ¿O cómo lo ves tú, Ricardo? Así es, querido Vicente, yo estoy completamente de acuerdo. Y bueno, sobre todo esto que mencionas, hay que agregar pues los resultados sangrientos que tuvo este baño de muertes y desaparecidos y confrontamientos que arrastró a la sociedad civil, pues a esta absurda guerra contra el narcotráfico, que hay que decirlo, pues era una guerra contra cierto cártel para allanarle el camino pues a la gente con la que trabajaba su supersecretario, hoy encarcelado. Y bueno, pues es un narcotraficante en toda la regla, hay pruebas suficientes, pruebas periodísticas, datos duros que así lo comprueban, y este personaje pues se alzó de hombros y dijo: yo no lo sabía, yo no estaba enterado, pero por supuesto que sí. Sin embargo, pues este señor que gusta tanto del chupe, pues insiste, sí, en apuntalar cierto movimiento político que estaría destinado a recuperar
todas esas prebendas, todas esas, todos esos negocios que tuvo cuando mal dirigió este país. Entonces, a mí me parece importantísimo, y coincido contigo, la cancelación de esta iniciativa de Mérida. Y bueno, pues la relación que había en el trasiego, porque había, sí lo había, había contubernio, había reuniones en secretos con representantes del crimen organizado, con grandes capos, y ahí están libros de diferentes periodistas que así lo avalan, que así lo apuntalan. Entonces, esto me parece que continúa en esa idea del gobierno de López Obrador de hacer un cambio a profundidad para que florezca esto que ha sido denominado la cuarta transformación. A 3 años de gobierno, a mí me parece que los avances son proverbiales. ¿Qué te parece si vemos y escuchamos el mensaje del canciller Marcelo Ebrard en medio de este diálogo de alto nivel entre las delegaciones de México y Estados Unidos hoy en la capital mexicana, hace unos minutos? Estados Unidos, y le cedo el uso de la palabra al secretario de Estado, Anthony Blinken. Gracias, Marcelo. Buenos días. Bueno, le pido por favor, Ceci, que, y no por faltarle al respeto al secretario estadounidense, sino que me ayude, Ceci, por favor, no me haga quedar mal, Ceci, ya ve cómo es conmigo, que me muestre el mensaje de Marcelo Ebrard Casaubón, el secretario de Relaciones Exteriores. La bienvenida al secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Anthony Blinken. Queremos agradecer la presencia muy especial del fiscal general de los Estados Unidos, del secretario Mayorkas, señor fiscal Garland, thank you very much, gracias por estar aquí. Secretario Mayorkas, Alejandro, bueno, tú y yo hablamos diario, entonces bienvenido a tu casa. Quiero saludar al embajador Kenneth Lee Salazar, muchas gracias, embajador Ken, y a todas las personalidades que componen la delegación norteamericana, muchas gracias por acompañarnos. También saludar a mis colegas que venimos de un desayuno con el señor presidente de la República, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, el señor secretario de Gobernación, Adán Augusto, muchas gracias por acompañarnos, Adán, el señor secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, el señor secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, muchas gracias, almirante, y por supuesto queremos agradecer también la presencia del embajador mexicano en Washington, Esteban Moctezuma, gracias, embajador, y al comandante de nuestra Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad, que también todos los días ve estos asuntos, Francisco Garduño del INAMI, Roberto Velasco de la Cancillería, el doctor Santiago Nieto, que es el responsable de la inteligencia financiera, y por supuesto también al licenciado Méndez, que representa a la Fiscalía General de la República al día de hoy. Brevemente decir que esta es una reunión de trabajo dedicada a un entendimiento, que así lo hemos denominado, para sentar las bases y detallar un trabajo conjunto sobre seguridad, sobre salud y sobre comunidades seguras, desarrollo de nuestras comunidades. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar su contenido y darles a conocer a qué hemos llegado. Para no extenderme mucho y ceder la palabra a mi colega Anthony Blinken, les diría que lo que anima este entendimiento en primer lugar es el respeto mutuo. El respeto al ámbito de cada cual, a nuestra soberanía, a la soberanía de los Estados Unidos. En segundo lugar, no es un acuerdo de cooperación cualquiera, es una alianza en materia de seguridad. Una alianza tiene otro nivel cualitativo distinto a un acuerdo de cooperación, limitado. Entonces, una alianza es, tenemos un solo objetivo, tenemos confianza, nos respetamos y fijamos las bases de cómo vamos a trabajar. Entonces, este entendimiento es una buena noticia para nuestras sociedades porque va a permitir que tengamos mejores resultados. Finalmente, de eso se trata. Vamos a dar buenos resultados para nuestras sociedades.
presidente López Obrador hoy tuvo reunión con la delegación norteamericana, les expresó esto. Saludamos al presidente Biden, sus muestras de afecto y cercanía con México, así como a todas y a cada uno de los representantes de los Estados Unidos, y le cedo el uso de la palabra al secretario de Estado, Anthony Blinken. Gracias, mi querida Ceci, sigamos avanzando la conferencia, el mensaje, para seguir escuchando al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en esta comparecencia ante medios de comunicación junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Hay declaraciones importantes en medio de este diálogo de alto nivel en temas de seguridad entre las delegaciones de ambos países. Seguimos escuchando al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en esta, le decía, comparecencia ante medios de comunicación. Hola, ustedes. Presencia de la prensa. Vamos a escuchar ahora un mensaje por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por parte de la delegación mexicana. Por favor, secretario de Gobernación. Bueno, déjeme reagruparme con mi equipo para poderle presentar las declaraciones, pero bueno, ese es el sentido, mi querido Ricardo Sevilla, de entendimiento, aunque los temas, pues ya los habíamos señalado, son ásperos, son duros. Así es, en efecto, lo que dice en este primer apunte Marcelo Ebrard es importantísimo, sobre todo el aspecto del respeto. Es un diálogo donde debe permear el respeto. No solamente es una reunión para tratar asuntos de seguridad, sino también de salud, también de migración. Entonces es una agenda complicada, pero conjunta. Y esto habla de que la relación entre ambos gobiernos pues deben encontrar mecanismos para que las diferencias inevitables que se tienen sean superadas, para que estos diversos temas no sean pretexto para poner en duda ni en tela de juicio el conjunto de la sana relación. La idea, desde mi punto de vista y como estoy escuchando todo esto, es que se traten todos estos asuntos uno por uno y que haya una agenda, por supuesto, defendida con vigor por cada uno de los equipos, pero que comparta acuerdos para que puedan surgir varias relaciones positivas, para que estos temas, para que estos asuntos no se vean contaminados por la injerencia de grupos de interés ajenos. ¿A qué me refiero? Pues bueno, ya se sabe que hay una prensa y hay un sector de opinadores que sirven a ciertos grupos empresariales y que escriben columnas que son adversas al gobierno y que intentarían pues que la agenda bilateral fuera manchada. Entonces, se va a tratar de una relación, sobre todo de respeto, y es bueno escucharlo de parte de los integrantes que van a encabezarlo. Sí es un tema complejo, sí serán discusiones muy álgidas, pero si nosotros, mexicanos y mexicanas, no nos dejamos influenciar por las opiniones de los Loret, por las opiniones de los Raimundo Riva Palacio, de los Ciro, etcétera, de todo esto, o de la ayuda que pueda pedir Krause, tratando de que exista una distancia entre Joe Biden y López Obrador, pues bueno, vamos a salir muy fortalecidos, porque yo creo que además el pueblo mexicano está muy politizado y está muy atento, y sobre todo se está informando en programas como Sin Censura, como Regeneración, y pues ya está teniendo otra perspectiva de lo complejo que es, de lo difícil que es, pero también de lo audaz y vigoroso que representa la postura del gobierno actual. Estas son más declaraciones de Marcelo Ebrard, del secretario de Relaciones Exteriores, en este diálogo de alto nivel entre las delegaciones de México y Estados Unidos. Ahora, señor secretario, vamos a empezar la reunión, de modo que vamos a agradecer la presencia de los medios de comunicación.
Lo que más tarde daremos una conferencia de prensa. Y finalmente, en síntesis, como ya bien lo dijo el secretario Blinken, se inicia una nueva etapa. Adiós Mérida, bienvenido a Entendimiento Bicentenario. Nos vemos en un momento más. Muchas gracias a todos los medios. Thank you very much. Ahí están las declaraciones, creo yo, más importantes. Mi querido Ricardo Sevilla, gracias al equipo de Sin Censura, al equipo de producción, al que tal vez ustedes no entiendan del todo, pero pongo en aprietos cuando surgen noticias de último minuto como estas, porque es complicadísimo en una conferencia o en un video de 30, 40 minutos encontrar el momento exacto en un tris, en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a Toño, gracias a Quique Legorreta, Ceci, a don David, que hacen esto posible. Pero ahí están las declaraciones, mi querido Ricardo Sevilla. Adiós Mérida, que venga el acuerdo bicentenario. Así es. La relación de México y Estados Unidos, desde mi punto de vista, desde mi óptica, atraviesa un momento espectacular. Sí, espectacular, porque está en proceso una profunda transformación. No son solamente palabras, hay una cambiante situación internacional que está propiciando también este nuevo diálogo. Los nuevos temas y las preocupaciones tanto de Estados Unidos como de México en el ámbito interno, y cómo las reformas que se han puesto en práctica en México y que hay más que están impulsándose, abrirán definitivamente un nuevo capítulo en esta nueva convivencia geográfica. Y bueno, no hay que sustraerse a la escena global, porque ni el mundo, ni Estados Unidos, ni México, ni la gente es la misma hoy que hace pues 3 años, que hace 6 años, que hace varios sexenios. Hoy estamos siendo testigos y protagonistas de cambios sustanciales que mejorarán, desde mi punto de vista. Yo sí, en ese sentido, soy positivo, la relación de ambos países, y hay que adaptarse a ese diálogo ya franco. Se está entrando a una etapa interesante, insisto, habrá un diálogo muy álgido, los temas son espinosos, pero la actitud del gobierno, desde sus diferentes instituciones, pues es también muy bien argumentada. No se está haciendo ya, como en anteriores gobiernos, simple y sencillamente un espectador, un outsider, sino ya partícipe de que, pues, lo más importante, la soberanía de este país y el mejoramiento de las condiciones económicas, educativas, culturales de las mexicanas y los mexicanos. Mi querido Ricardo Sevilla, como siempre es un placer conversar contigo aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente de lo que publican en Regeneración MX y obviamente para que te apoyen en redes sociales, en el programa también de la tarde? Claro que sí, querido Vicente, pues apóyenos, como bien dices, por favor, porque necesitamos ese vigor, esa fortaleza para seguir practicando el periodismo independiente, las investigaciones en Regeneración MX, en este portal donde tenemos varias secciones internacionales, nacionales, de opinión, etcétera. Apóyenos también en el canal de YouTube. En Regeneración tenemos un programa, Los Datos Duros, de lunes a viernes, de 4 a 5:30, hora del Centro de México. En mis redes sociales, por favor, arroba Sevilla Crítico en Twitter, Ricardo Sevilla, así nada más. En Facebook hay página personal y página ahí para que ustedes puedan ver todo esto que hacemos. Y desde luego aquí en La Familia Sin Censura, de lunes a viernes, por ahí del mediodía, estamos teniendo esta participación, la mar de interesante. Muy bien, pues te mando un abrazo, Ricardo, estamos al pendiente. Que pases excelente tarde. Bueno, en otras noticias hay más videos para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Vamos a los videos, y es que fíjese cómo son las cosas. Fíjense cómo son las cosas. Tengo a Raquel Buenrostro, a la directora del SAT,
que dice que uno de los involucrados de los Pandora Papers pagó el año pasado 5.800 millones de pesos. La persona física que más ha pagado en la historia al SAT. Vamos a ver, escuchar a la doctora Raquel Buenrostro referirse precisamente a este tema, la recaudación y los involucrados en los Pandora Papers. El año pasado vamos trabajando, por ejemplo, nada más para darme mencionar algo. Ahorita están de moda lo de los Pandora Papers, de los que se menciona ahí. Nosotros desde el año pasado traíamos una investigación y el año pasado hubo la persona física que ha pagado más impuestos en toda la historia del SAT. Por este tipo de operaciones, el año pasado nosotros recibimos un pago de poco más de 5.800 millones de pesos nada más por una persona física. Entonces, nosotros seguimos trabajando y venimos trabajando desde el año pasado en todos estos esquemas, y no es el único, sino ya llevamos varios avances en este sentido. Pues fíjense nada más de qué personajes estamos hablando. Pagaron 5.800 millones de pesos al SAT. Pues ¿de cuánto será la fortuna de estos personajes? Así lo dice Raquel Buenrostro, la mujer de hierro en el SAT. Y bueno, creo que también es importante el día de hoy, y grábeme, don David, creo que es importante el día de hoy leer esta carta al PRI que escribe Beatriz Pajés, de la revista Siempre. Me llama mucho la atención que ahora sea una carta al PRI, a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, que están en esta encrucijada histórica, como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, de continuar por el salinismo o de regresar al nacionalismo de Lázaro Cárdenas del Río, en el tema de la energía eléctrica, en el tema de la reforma enviada por el presidente al legislativo. Y dice así: señoras y señores legisladores del PRI, López Obrador les ha dicho que tienen la oportunidad histórica de decidir de qué lado están, de si van a seguir siendo salinistas o si van a retomar el camino de Lázaro Cárdenas, de si insistirán en ser neoliberales o corregirán el rumbo para regresar al nacionalismo revolucionario. Los retó a escoger entre el pueblo y los empresarios.